aquí estamos de nuevo. Esta vez vamos a hablaros de la marca Squier o Fender y un modelito nuevo que ha sacado. Como ya sabéis que aquí en Musicopolis, Squier ahora mismo tenemos de todo. Nuevos modelos que han sacado este año, modelos vintage, modified, classic pipe, etc. Esta vez hemos cogido una edición limitada que ha sacado Squier con tres colores. Este es uno de ellos, que es en azul, en verde y en rosa. Todos, como podéis ver, pues con un acabado así, podemos decir, sparkle, mucha brillantina. Y sobre todo destaca por la configuración de las pastillas. Ya sabéis que el Strato simple tiene tres pastillas y esta vez pues tenemos algo muy distinto, que tenemos dos humbucker, además tipo cebra, para dar bastante más caña. Todos los herrajes van en negro, podéis ver ahí bien. La pala es la ancha típica de los 70 y el logo de Squier, en vez de ir en negro, va acorde con el color de la guitarra. Entonces, bueno, configuración sencilla, dos humbucker, tenemos una en el mástil, otra en el puente, o las dos. En cuanto a los botones, pues lo mismo, volumen, tono y tono, eso no ha cambiado. En cuanto a la potencia de la guitarra, es bastante más potente que lo que es un Strato normal. Vamos a poner un poco la pastilla del mástil para que veáis el canal limpio. Y el sonido es bastante más gordo a la hora de arpegiar. Un sustain ahí mucho más gordo, mucho más potente. Si bajamos a las dos, vamos a tener más medios. Agudos empiezan a tener más matiz, se presentan más, y si bajamos a la del puente podemos tener bastante más caña. Veis ahí, el agudo destaca mucho más, la guitarra rompe antes. Si hablamos de distorsión, pues bastante más caña. Vamos a ir de una distorsión muy blandita y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver con la pastilla del mástil primero. Ahí tenemos el ampli casi a la mitad de la distorsión. Si lo subimos a tope para que podáis ver el rango hasta donde llega. Eso sería solo la pastilla de aquí. Aquí para hacer solos. Mayor sustain y mayor ataque. Si bajamos con las dos pastillas, lo volvemos, vamos a tener más medios. ¿Veis? Ahí los agudos empiezan a destacar un poquito más. Y ya si bajamos a la pastilla del puente, ya sabéis, ahí es toda la ganancia a tope, mucho más sonido, más rugido, mucha más caña. Todo mola porque al hacer pan mute la Fender Strato tradicional se queda un pelín corta y aquí nada. Responde muy bien, un sonido muy gordo, bastante definido y con mucha caña, pero solo es igual. Los armónicos se sacan con mucha más facilidad. Y es algo que rompe mucho más con lo tradicional de Fender. Ya sabéis, una calidad-precio excepcional. Y nada, si las queréis probar, en Musicopolis ya estaremos disponibles. Recordad que están en verde, en azul y en rosa. Todas ellas muy glam, en acabado sparkle, una estética muy, muy preciosa y muy distinta a lo que es lo típico de Fender y con mucha caña. Así que por aquí os esperamos.